Revisamos información de la alcaldía de La Parra. Revilla enfrenta 40 procesos en el Ministerio Público, de los cuales 4 fueron los más cuestionados. Se los mostramos a continuación. Hay denuncias hasta de falsedad ideológica. Sí, el alcalde está sumido casi en 40 procesos, al margen de los que le han interpuesto parlamentarias del movimiento al socialismo, ¿no? Sobre estos 3 casos sonados y hechos públicos. A 9 años de la gestión de Luis Revilla, este enfrenta 40 procesos en la justicia boliviana, de los cuales muchos fueron denunciados por ciudadanos paseños. Por ejemplo, quienes se vieron afectados por problemas de límites, otros por cobros indebidos. La mayoría de los casos, las demandas son presentadas por ciudadanos, ¿no? De a pie. Ciudadanos que son afectados, aquí no hay ningún gobierno, ningún diputado, ningún ministro, ¿no? Como para decir que Luis Revilla es perseguido político. De estos más de 300 casos que tiene la alcaldía, 40 son aproximadamente en la cual Luis Revilla ha sido demandado, no por el gobierno, sino por la población, porque él avasalla su derecho propietario, les quita sus terrenos, incumple sus deberes. Además, la alcaldía de La Paz enfrenta una crisis administrativa porque se dio a conocer 4 grandes procesos judiciales por el caso World Trade Center, caso Terza, caso Brun y Yo Soy Mi Primer Amor. A eso se suma que su principal colaborador se encuentra con detención domiciliaria por estar involucrado en actos de corrupción. Son 5 meses de la denuncia que hemos presentado ante Siñani, 4 meses de la denuncia que presentó la concejal Chacón contra Siñani, pero este tipo de manipulaciones, este tipo de chicanas impiden que la Comisión de Ética pueda investigar o pueda dar continuidad a la investigación de estas denuncias. A estos problemas se suma además que en más de 6 meses el alcalde Luis Revilla no pudo solucionar el problema de La Paz. Es así que el municipio paseño enfrenta un retroceso donde la gente demanda mayor atención por las autoridades municipales y rechaza los cobros de tarifas como el estacionamiento tarifado.